You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Buenas tardes, les ruego tomen asiento. Va a dar comienzo la sesión de Pitch Elevator dentro de la fase final de los premios Fundación FEINDEF al emprendimiento. La Fundación FEINDEF convocó la tercera edición de los premios Fundación FEINDEF al emprendimiento con la intención de identificar startups capaces de aportar soluciones a los principales retos del sector de la defensa y la seguridad.
Los objetivos de los premios son incentivar el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica en el ámbito de las tecnologías de doble uso, apoyar al talento emprendedor en la maduración de sus proyectos empresariales, contribuir al despliegue de la estrategia de innovación del Ministerio de Defensa de España y potenciar la oferta de las empresas que forman parte del sector de la seguridad y la defensa de España. Se ha contado con un jurado de excepción presente en la sesión de hoy con representación de INCIBE, NISAD, CTI, Navantia, Platin y la Fundación FEINDEF. Las bases de los premios depositadas ante notario prevén que las 10 empresas mejor valoradas en la fase previa realicen un pitch elevator durante la feria. En la sesión que se va a desarrollar a continuación, el jurado realizará una nueva valoración que llevará a la selección de los dos ganadores. Comencemos ahora con esta fase final de los premios, en las que estas 10 empresas tendrán un tiempo máximo asignado de 3 minutos, tras el cual los miembros del jurado, si así lo consideran, podrán hacer algunas preguntas aclaratorias. Damos paso a Terrain Twin, Fossa Systems, Kenak Technologies, GPA Seabots, Outseeker, IMS, Intelligent Monitoring Systems Drones, Idebiotic, Mexico, Skedweller, Smart Tabs. Bueno, buenas tardes, mi nombre es José Lacal. Lo que les voy a presentar hoy es cómo vamos más allá de la realidad virtual y de lo que es realidad asistida, a lo que nosotros llamamos una versión de la realidad construida con software. Y este es un ejemplo de lo que tenemos ya en vivo en nuestro stand, en el Hall 10, donde integramos capas de datos, bases de datos abiertos. Perdón, la presentación la iba a hacer en inglés, pero no le dieron aviso de que se pusieran los cascos a ninguno. Lo que integramos son capas de datos abiertos de todos los gobiernos de los países, los integramos dentro de un sistema de información geográfica y lo presentamos usando una plataforma de juegos de tercera dimensión. El objetivo de esto es crear en software una versión real de un país o de todo el planeta y de tal forma que se puedan crear escenarios de juego dentro de esa realidad construida en software. Un ejemplo de ello es tomamos imágenes satelitales o de imágenes aéreas en este caso. A eso le agregamos todo lo que es el modelo digital del terreno, donde pueden ver todas las elevaciones, los valles, las montañas. La siguiente capa es le agregamos todo lo que son las calles y carreteras y caminos, y también podemos mostrar, en este caso, son montañas en el norte de España, todo lo que es picos de Europa, y es una forma de ponerlos dentro de los datos. Esto va más allá, no se necesitan Google, no se necesita ninguna tecnología, es simplemente una pantalla de monitor. Y de esta forma pueden ver también otra versión que estamos desarrollando, es para visualizar todo lo que son imágenes de radiofrecuencia y el espectro electromagnético y cyber. Piensen que todo lo que es cyber tiene un componente geográfico. Por ejemplo, todos los móviles de ustedes están geográficamente aquí. Lo integramos dentro de nuestra plataforma, lo ponemos dentro del recinto de INCIBE, dentro de Madrid, dentro de España, con esta altitud sobre el nivel del mar. Y encima podemos visualizar todas las transacciones de radiofrecuencia que se están generando en este momento. Desde un punto de vista de ventaja competitiva, si nos comparan con Google Maps, el primer problema con Google Maps es Google, en el hecho de que hay fuga de información. El segundo es que podemos integrar información privada y nuestro sistema está diseñado para estar dentro de la red del cliente. Puede ser la Armada, la Marina, el Ejército. En cuestión de, hay otra empresa que desarrolla sistemas de tecnología también geográfica, se llama Esri. Nuestro sistema está basado en open source y todo lo podemos presentar al cliente. Entonces, y en cuanto a uso dual, esta plataforma también tiene aplicaciones para lo que es manejo de incendios forestales y todo lo que es respuestas y emergencias civiles. Gracias. Perdón.
Bueno, enhorabuena por la exposición. Quería saber un poco el modelo de negocio. Quiero decir, ¿cómo monetizan? ¿Es un software as a service? Correcto. Es un software as a service que el hosting es dentro de la red del cliente o del usuario. Vale, gracias. Creo que ha empezado por el final la presentación. Ahí. Bueno, buenos días. Soy Julián Fernández, CEO y cofundador de Fossa Systems, que es una empresa española que está lanzando nanosatélites y picosatélites para conectar al planeta en la Tierra. Por poner un poco en contexto, España actualmente tiene más de 30 misiones y operaciones en el exterior a nivel militar. Hay unas necesidades de infraestructura, de conectividad, de comunicaciones, de posicionamiento, de inteligencia, que se pueden responder desde el espacio. Y tenemos una dependencia tecnológica de otros países. España solo tiene 3 satélites propios, Paz, X-Star, EURI y SpainSat, cuando otros países tienen cientos en su posición. Tenemos una necesidad de conectividad, de servicios satelitales, de servicios espaciales soberanos que actualmente no tenemos. ¿Qué es Fossa? Fossa tiene como objetivo habilitar enlaces de comunicaciones donde no es posible, ofrecer soluciones espaciales de RF y de comunicaciones, tanto en aplicaciones civiles como de defensa. Nosotros fabricamos estos pequeños satélites, esto es un satélite de tamaño real, tenemos 13 de estos en órbita ahora mismo que hemos lanzado con SpaceX, para dar servicios de conectividad en el ámbito del IoT, del IoBT, lo que es conectividad de activos de baja potencia y con pocos datos. Somos una empresa española con 20 empleados, menos de 3 años, y estamos desplegando 80 satélites para 2025. ¿Qué hacemos? Nosotros desarrollamos todos estos satélites internamente. Es tecnología verticalizada. Los ponemos en órbita con distintas cargas útiles para IoT, para observación terrestre, y son satélites mucho más accesibles que los actuales que tenemos en el espacio. También desarrollamos las estaciones de tierra y terminales de tierra como estas, que son las que van en un vehículo. Ahora voy a mostrar algunos casos de usos de IoBT y de SIGINT. Pues aquí podemos ver caso de uso de un cuartel, el tener conectado un depósito para saber el nivel, una red soberana de conectividad mediante estos satélites que nos den información de vehículos, de bases, de contenedores, de boyas, hasta de algunos casos de los que van a presentar otros compañeros en pitches, como son UAVs, como son robots marinos, que se pueden conectar mediante esta red de satélites propia de IoT y cuyo control está completamente aquí por Fossa, empresa española. También tenemos aplicaciones en SIGINT, ya que podemos embarcar cargas útiles de SDR para hacer monitorización del espectro radioeléctrico y así tener un mapa de entendimiento aún mayor desde el espacio. ¿Por qué Fossa? Porque tenemos la integración vertical. Nosotros hemos rediseñado la manera de poner satélites en órbita y dar servicios desde el espacio. Es una plataforma accesible, escalable y que al final es soberana al ser totalmente controlada por Fossa. Y tenemos varios modelos de negocio. Podemos tener modelos SaaS en el que nosotros operamos los satélites con nuestra constelación de 80 que estamos lanzando en órbita, o también podemos vender estas constelaciones propias de satélites a gobiernos, instituciones o empresas privadas que necesiten su propia red de nanosatélites para cobertura IoT u otras aplicaciones de inteligencia espacial. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Perdona. ¿Desde dónde estáis haciendo los lanzamientos? Pues tenemos varios proveedores de lanzamientos, SpaceX en Estados Unidos, también tenemos Firefly, Nueva Zelanda, tenemos Rocket Labs. Hemos diversificado toda la cadena de lanzamientos para no tener que depender de nadie. Pero toda la tecnología, hasta el semiconductor, de hecho se fabrica aquí en Gran Vía, tenemos una oficina donde tenemos 20 ingenieros trabajando en ello. Vale, perfecto, gracias. Sí, ¿cómo tenéis estructurado el capital de la compañía y si tenéis previsto hacer alguna ronda en el corto o medio plazo? Sí, pues Fossa inicialmente era una asociación sin ánimo de lucro que lanzó Fossa Sat 1, un pequeño pico satélite en 2019 y se creó como SL hace unos 3 años.
realizamos una ampliación de capital de 765.000 euros y el resto ha sido crecimiento orgánico. También nos hemos financiado por ENISA, nos hemos financiado por otro capital no dilutivo. Ahora mismo estamos haciendo una ampliación de capital de unos 5 o 10 millones que estamos cerrando para precisamente trabajar sobre todo todas las aplicaciones de doble uso, pasar de lo que hemos hecho hasta ahora, que es más bien oil and gas, agricultura, logística, contenedores, y entrar en el ámbito más militar. Muy bien, muchas gracias. Es el turno para GENAC. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Carlos García, director general de GENAC, y hacemos agua del aire. Y hacemos agua del aire porque hay un problema con el agua potable en campamentos y bases militares, relacionado con la ausencia, en algunos casos, de líneas de abastecimiento, en la contaminación de agua subterránea o superficial que se usa, la dependencia de convoy de reabastecimiento o simplemente que no hay agua. Hoy en día, la principal solución que se utiliza es el transporte de agua embotellada, con un alto coste y con un alto riesgo en los convoys de reabastecimiento. La previsión es que el uso de agua embotellada en estas situaciones vaya decayendo con el tiempo, siendo sustituida por tratamiento de aguas in situ, para lo que tienes que tener agua y depende de la calidad del agua existente, desalación, para lo que tienes que estar en la costa y requiere de una instalación compleja, y hay una tercera solución, la generación atmosférica de agua, que será responsable de la mayor parte del reemplazo del agua embotellada. Esta tecnología existe desde hace 70 años. Toma la humedad del aire, la condensa y hace agua potable. La razón por la que estoy hablando de esta tecnología hoy es porque en GENAC hemos dedicado 140 años de ingeniero en la optimización de circuitos frigoríficos, control y adaptación de estas tecnologías a las condiciones ambientales. Y con eso hemos conseguido pasar de un consumo eléctrico de 0,8 kilovatios hora por litro a 0,2 el año pasado y esperamos llegar a 0,15 este año. Asimismo, hemos conseguido optimizar para la generación de agua en bajas condiciones de humedad atmosférica. La conexión directa con paneles solares sin baterías e inversores, la monitorización y el control remoto. Gracias a mediciones en cámara climática sabemos exactamente cuánta agua va a generar en cualquier ubicación. La calidad de agua siempre es buena y es fiable y portátil. Hemos sido reconocidos por muchas organizaciones como por ejemplo la Comisión Europea o el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y esto se está usando ya en muchos ejércitos del mundo, como el ejército de Estados Unidos, en catástrofes naturales como el huracán María de Puerto Rico, en bases remotas. El mando de ingenieros del ejército de tierra ha validado nuestros equipos en sus instalaciones en Salamanca y así hasta en 67 países en el mundo, suministrando soluciones desde 50 hasta 5.000 litros al día, todo desarrollado y fabricado aquí en España. Con esto proponemos una solución que reduzca el coste de abastecimiento de agua potable en un 80%, que asegure el suministro, asegure la calidad y reduzca las bajas relacionadas con el reabastecimiento. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta del jurado? Una pregunta en relación con la sostenibilidad del sistema, ¿hasta qué punto puede llegar a ser autónomo y utilizar energía solar o alguna otra fuente que sea independiente de suministro eléctrico más tradicional? Lo que principalmente hemos desarrollado es, a través de variadores de frecuencia, etcétera, la conexión directa con paneles sin batería e inversores. Vamos a ver, para 50 litros al día necesitarías alrededor de 5 metros cuadrados de paneles solares. Y a partir de ahí podemos escalar. Este año tenemos un proyecto de I+D en el cual no solo vamos a generar sin baterías produciendo agua durante el día, sino que vamos a hacer almacenamiento de frío para poder seguir funcionando por la noche. Y si no hay más preguntas y queréis probar el agua, estamos un poquito más adelante en este pasillo a la derecha. Muchísimas gracias. Sería el turno para GPA.
Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Pau Guasch, soy cofundador y CEO de la empresa Seabots. Estamos localizados en Barcelona, aquí en España. Nuestra misión principal es hacer de la recogida de datos en el entorno marino más fácil y más segura. Para ello, automatizamos y digitalizamos todas estas tareas mediante robótica marina. Nos dedicamos al diseño, a la fabricación, a la integración de cargas de pago, a la puesta a punto de los equipos, y nuestro modelo de negocio consiste en la venta de este hardware y todos los servicios asociados. Las principales ventajas, como comentaba, son una reducción de costes operativos drástica y, sobre todo, desaparición del riesgo humano completamente. Aquí podéis ver, este es nuestro producto principal, el SB100, es una plataforma multipropósito, autónoma, de muy fácil despliegue, hace apenas un metro de eslora, 30 kilos, entre una persona o dos la podemos desplegar desde cualquier punto, y tiene unas propiedades en las cuales son muy versátiles, podemos poner cualquier tipo de carga de pago y además tiene unas propiedades de sigilo importantes. Esto es posible gracias a tres tecnologías que hemos desarrollado y patentado. Aquí podéis ver la más importante de ellas, es la caja negra que le llamamos. Esto nos permite automatizar prácticamente cualquier plataforma, no solo un barco de un metro de eslora, sino que cualquier fragata, incluso podríamos llegar a convertirla en un barco autónomo que permita recogida de datos en su entorno. Otra tecnología interesante en la cual estamos desarrollando también es el sistema de reconocimiento del entorno mediante la combinación de varios sensores, entre ellos visión, lidar, radar y eyes. Y, por último, el despliegue de unidades robóticas submarinas cableadas, ROVs, desde una plataforma tan chiquitita como un metro. Esto nos permite acceder en espacios muy confinados, en aguas someras, llegar a realizar inspecciones a 20 metros de profundidad directamente con estos ROVs desplegados. Aplicaciones que tenemos ahora en marcha, pues las podéis ver aquí, vigilancia, mapeo, podemos cartografiar zonas de muy difícil acceso o de riesgo, detección de elementos subacuáticos y inspecciones con los propios ROVs. Hasta día de hoy, en los últimos 3 años, hemos fabricado y desplegado 35 unidades que han realizado más de 150 campañas en 20 países distintos. Aquí podéis ver alguna red de nuestros colaboradores y clientes. Y cabe destacar que esto es una iniciativa que creamos entre Pau Sarsanedas, mi cofundador, y yo. Somos compañeros de la universidad, ambos ingenieros y amantes del mundo empresarial. Otras de nuestras iniciativas anteriores han sido GPA Innova, que está considerada por Financial Times como la segunda empresa europea de más rápido crecimiento en los bienes industriales. Y, por último, hemos levantado 2,3 millones de dólares en los últimos 3 años y estamos buscando una inversión de 3 millones para lanzar la nueva generación de robots para vigilancia costera. Y nada, eso es todo. Quedo atento a vuestras preguntas. Muchas gracias. ¿No? Pues muy claro todo. Gracias. Damos paso a Utziker. Hola, me llamo Ainhoa y hoy vengo a contaros nuestro proyecto Utziker. Desde la Primera Guerra Mundial se han utilizado los perros a modo de sistema de detección y este método no ha ido más que evolucionando. Pero a día de hoy los aremas a los que se enfrentan las unidades caninas son más complejos y no se encuentran en unos objetos que se puedan utilizar directamente como pasa con el dinero en efectivo, sino que no se pueden utilizar porque pueden ser peligrosos o porque no es éticamente correcto utilizarlos o porque los aromas están compuestos por diversos biomarcadores. Para todos estos casos se usan cebos de entrenamiento canino. Y el problema es que hay una falta de investigación en el campo de los cebos de entrenamiento y de los aromas complejos y por ende no hay cebos suficientes para hacer frente a todas las necesidades que tienen ahora mismo las unidades caninas. Por eso desde Utziker hemos desarrollado una metodología novedosa que combina el estudio de nuevos materiales con el conocimiento de los compuestos orgánicos que conforman los aromas objetivo, el uso instrumental analítico de alta gama y un tratamiento de datos basado en el machine learning, de forma que conseguimos unos cebos efectivos, seguros y fáciles de usar, diseñados ad hoc para realizar entrenamientos más modernos y eficientes. Por eso la unidad canina de la Ertzaintza se puso en contacto con nosotros para que diseñáramos AutioDay, unos dispositivos para entrenar a sus perros a detectar la madre de Satán, que únicamente están formados por explosivo real, por el TATP. Se encuentran patentados y gracias a ellos hemos conseguido la primera adaptación de la ley de explosivos en España de forma inédita y en exclusiva para Utziker. Además, disponemos de otros cebos, como Sony Lodge, unos cebos para entrenar a los perros a detectar cadáveres en estadios tempranos de putrefacción, solicitado por la UME.
los cebos MEMP para la detección de cannabis, cocaína y LSD, o los cebos COVID-Canine para la detección de personas positivas en COVID, solicitado por el Cuerpo General de Policía Canaria para el control de la propagación de la pandemia en las islas. 6 de nuestros cebos van incluidos en un kit de entrenamiento junto con un certificado de calidad del aroma, blancos y pinzas, y se suministran periódicamente junto con un soporte analítico bajo una suscripción. Nuestro mercado potencial es de 1.994 millones, aunque esperamos conseguir 8 los 5 primeros años. Y es que son 5 también las empresas que se dedican a realizar cebos de entrenamiento, pero Sauciker es la única que, gracias a la investigación, ha desarrollado una metodología que nos permite conseguir cebos con las características que las unidades caninas demandan. Además, conseguimos un amplio margen de beneficio, hemos conseguido diferentes premios y subvenciones, hemos incorporado 4 socios estratégicos a la empresa y tenemos cartas de intención por ventas de 160.000 euros. Además, en septiembre de este mismo año vamos a comenzar 3 nuevas investigaciones para crear cebos para aplicaciones de área civil. Bueno, y este somos un poco nuestro equipo. Y al final Sauciker tiene como objetivo el crear una sociedad más justa, segura y con mayor calidad de vida para realizar entrenamientos más modernos y eficientes de los cebos de los perros de olfateadores, perdón, sintetizando cebos de entrenamiento caninos efectivos, seguros y fáciles de usar. Sauciker, por un futuro seguro. Gracias. ¿Alguna pregunta del jurado? Pues muchas gracias. De final de la conferencia. Hemos empezado por el final, da igual, bueno. No importa, ¿eh? No importa en absoluto. Vamos a darle al revés. No va, ahora. Perfecto. Ahí, ahí, por favor, gracias. Me lo estáis poniendo difícil, ¿eh? Vale, hola, buenos días, buenas tardes. Soy el CEO de IMS Drones. Y quiero salirme un poquito del guión que estamos haciendo. La peculiaridad del producto ya la conocen ustedes por el expediente que les hemos enviado. Entonces quisiera explicarles a ustedes el por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Nosotros una de las preocupaciones máximas que tenemos es que la gente uniformada suele tomar decisiones que ponen en peligro la vida de sus hombres. Y por regla general a veces lo pierden. Es una situación muy difícil, por desgracia existe. Nosotros queremos aplicar la mejor tecnología para reducir su incertidumbre. ¿Por qué motivo? Porque hay cada solución tiene diferentes... Perdón. Ahora. En fin, me lo están poniendo difícil, pero no pasa nada. Para cada problema hay diferentes soluciones. En el mundo del dron nos solemos encontrar que a lo mejor un problema han aplicado 3 tipos de drones y no se les escucha. Y normalmente las soluciones se aplican de espaldas a la gente que los va a usar. Con lo cual es muy normal, y hemos estado viendo en la feria, que hay muchas unidades que tienen diferentes tipos de drones para hacer la misma misión. Nosotros hemos ido reuniéndonos con todos ellos y nos hemos ido aplicando una solución de futuro, que creemos que cubre perfectamente sus necesidades. Nuestra plataforma es una misión ISR que tiene estas peculiaridades y además nuestro dron tiene este tipo de características que en este momento solucionan de los problemas que hemos estado hablando con ellos. Y sobre todo el futuro, tenemos esta parte que aquí me quiero esperar un poco. El centro de mando y control, hablamos mucho del USP y el USP no se pone en marcha nunca. Siempre vamos avanzando, vamos diciéndolo, la publicidad va de un año para otro, pero nunca. Nuestro dron va integrado con un centro de mando y control que permite la toma de decisiones y permite entre 2 operadores manejar 25 drones. Y sobre todo tiene un sistema que es de toma de decisiones asistidas para reducir la incertidumbre en los operadores de los drones y sobre todo en situaciones de riesgo. Esto es bastante importante porque permite controlar un número de drones en un entorno difícil o en un entorno de ciudades. El U-Space puede ser perfectamente asumible con este tipo de tecnología. Las pruebas que hemos realizado con los drones nos ha dado un resultado muy, muy favorable. Ahora tenemos que esperar que se aplique la legislación para poder avanzar en este tipo de temas. Nuestro dron, que está en pruebas finales ya de vuelo, vuelve a ir para atrás. Nada, lo siento en el alma. Bueno, falta un trozo de características aquí,
que son la parte donde están todas las características de drones que, como ustedes ya conocen, no hace falta que se las explique. Se han comido un trozo de presentación, pero no pasa nada. Este es el dron que ven, de VTOL, despegue VTOL, carga de pago de 25 kilos. Creo que algo lo pone aquí detrás. 2 horas de vuelo y es baterías eléctricas. La estructura fibra de carbono y totalmente español, diseñado, desarrollado y fabricado en Valencia. ¿Hay algún producto? Tenemos dos... Bueno, paro. Si alguien quiere hacer una pregunta, que por favor la diga en voz alta, porque está viendo que no apunta. Ah, no, no pasa nada, no se preocupe. No pasa nada, no tengo... Si no aparece la presentación, no pasa nada. Esto es la parte del dron y hay una... Bueno, ustedes tienen la característica, ¿para qué se la voy a volver a repetir? Yo lo que quiero que quede claro, que nos preocupa la gente que toma decisiones de uniforme. En este foro quería dejarlo muy claro. No pasa nada. Tranquila. ¿Alguna pregunta? Vale. ¿Alguna pregunta del jurado? Hola, iDibotic es una empresa que nació en el 2020 con el objetivo de desarrollar sistemas de autenticación y cifrado por hardware en entornos IoT. Estudiando casos de uso válidos para el mercado, desarrollamos la siguiente hipótesis. En el avance de la digitalización, entendemos que llegará al campo de batalla. Y en ese contexto, entendemos que existirán innumerables activos digitales formados por numerosos dispositivos y numerosos sensores que en un ecosistema de alta hiperconectividad necesitarán diferentes niveles de permisos y de niveles de información para interactuar entre sí. Esto plantea el siguiente reto. ¿Cómo podemos generar un sistema de intercambio de claves en tiempo real que dé cobertura a estructuras tan complejas como la que acabamos de decir? Bien, para resolver la pregunta a este reto, iDibotic ha desarrollado el MLS. El MLS es un sistema de permisos, es un sistema multinivel de seguridad en el que formamos una metodología de cifrado de intercambios de claves con, digamos, teóricamente, metodología poscuántica. Podemos entender el MLS como una matriz cúbica en el que están los niveles de permisos, están los niveles de información y podemos asociar criptográficamente los diferentes activos digitales a una DLT, a una base de datos distribuida, en los que podemos enrolar y desenrolar en tiempo real estos activos digitales a la matriz de permisos. El MLS está formado por tecnologías robustas, flexibles y escalables, como son en la parte de software, la DLT de la que hemos hablado, el cifrado homomórfico, y en la parte de hardware o la parte electrónica tenemos la tecnología PUF, que son chips físicamente inclonables. Por poner un ejemplo, imaginemos una fragata con 2 remote carrier en una misión nacional. Todo esto forma un conjunto de información con diferentes tipos de permisos que actúan en ese momento. iDibotic con el MLS podría cambiar esta misión en tiempo real a una misión OTAN, que esa fragata conectara con un AWAC, y en tiempo real generar un nuevo conjunto de permisos que diera cobertura al sistema. El MLS está ahora mismo en fase TRL 3-4, necesita de la colaboración de los actores de defensa para cubrir los hitos que vienen por delante. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta del jurado? ¿Tiene previsto desarrollar alguna prueba de concepto con algún ejército? Sí, ahora mismo el MLS está en TRL 3-4, está en fase prototipo, y ahora mismo sí hay previsto desarrollar pruebas de concepto, digamos, en el aire.
¿Y tiene previsto certificar o homologar el producto contra algún estándar internacional? Estamos en ello porque toda la fase de certificaciones tenemos que pasarla. O sea, ahora mismo esto es bastante adaptable. Nosotros teóricamente tenemos desarrollado, por ejemplo, algoritmos de cifrado postcuánticos, pero ahora mismo esos algoritmos no están certificados, con lo cual podemos usarlo pues, con RSA, con ChaCha20, con sistemas que ya están certificados, aunque tenemos que tratar para llegar a esos temas, sobre todo a la parte postcuántica, tenemos que tratar de que esos algoritmos sean certificados, pero eso exige su tiempo. Sería el turno de Bexico. Hola. Hola, mi nombre es Víctor Arroyo, represento a Bexico. Es una empresa enfocada, una startup enfocada a ciberseguridad y a innovación, y vengo a presentarles la solución para los ataques de ingeniería social, que hoy en día es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en torno de ciberseguridad. Y bueno, el mayor porcentaje de ataques se inicia mediante esta técnica, en la cual se hacen con la información haciendo pasar por personas y entidades de confianza y análisis de datos de inteligencia y modelando el comportamiento de las personas y de las empresas a través de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, otro de los grandes retos a los que nos enfrentamos hoy en día también es, por supuesto, el conocimiento técnico y la capacidad que tienen los atacantes, como se ha demostrado ya en unas circunstancias e incluso en la propia guerra de que se enfrenta ahora mismo Ucrania, en la que han sufrido ataques de ingeniería social, tanto el personal militar en ataques de phishing para recabar información confidencial, y bueno, lo cual nos pone ante un desafío en el que bueno, no solamente parte de las vulnerabilidades tecnológicas, sino incluso de la explotación del comportamiento y de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, lo que es la respuesta emocional base de cualquier ataque de este tipo, pues es lo que van buscando los ciberdelincuentes y bueno, pues este tipo de desafíos con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial y la nueva estrategia de prevención a dichos ataques es la que puede hacer frente a estos nuevos desafíos, ¿no? Entonces, para ello hemos definido una solución SaaS basada en cloud en un entorno organizativo y en un entorno diseñado para poder distribuir la inteligencia de datos y la respuesta preventiva, ¿no? De manera que cualquier dispositivo conectado a Internet a través de cualquier red Wi-Fi o red de datos móvil en cualquier parte del mundo, pues pueda ser defendido, y mediante la inteligencia artificial podemos analizar el lenguaje natural, todos los mensajes y el comportamiento anómalo de cualquier usuario o de cualquier dispositivo e incluso la transmisión de datos, de manera que nos da una respuesta mucho más eficiente, mucho más rápida, y nos permite tener más conocimiento y podernos modelar en cuanto a los diferentes tipos de ataques, ¿no? Esto, pues bueno, nos pone delante de un mercado que está creciendo al ritmo de un 20%, y para ello vamos a hacer atacar el mercado a través de canales indirectos, y estamos buscando financiación para poder crecer. Lo siento. ¿Alguna pregunta del jurado? Sí, creo. ¿Qué financiación está buscando y cuál sería el objetivo de esa ronda? O sea, ¿qué estaría buscando con esa...? Pues la cuantía de la financiación que estamos buscando es de 475.000 euros, y el objetivo es desarrollar toda la inteligencia artificial que está detrás de esta solución y ese entorno de colaborativo y de distribución de inteligencia para dar esa solución completa a cualquier entidad o a cualquier empresa que lo necesite, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias.
daríamos paso a Skedweller. Muchas gracias por pronunciar tan bien esta palabra más complicada. Soy Sebastián Renoir, el CCO, el director comercial de Skedweller, una empresa de innovación que pretende hacer una disrupción en la aviación sostenible de vigilancia. Más que palabras, tenemos una pequeña video para enseñaros algo que es una premier en el mundo. Un avión de 72 metros de envergadura que ha volado de forma completamente autónoma y que permitirá al mercado de doble uso de llevarse una carga útil del orden de 400 kilogramos con una potencia disponible del orden de 2 kilovatios, lo que permite muchos escenarios para la Armada, para las Fuerzas Armadas, para los gobiernos, pero también para eventos civiles de gran envergadura. No obstante, veremos también más posibilidades de esta plataforma. Esta plataforma, además de ser completamente verde, funciona con energía solar al 100% y lleva una pila de combustible de hidrógeno para complementar la capacidad energética de la plataforma. Le da una capacidad de hasta 90 días en el cielo sin tener que aterrizar. Es un pseudo satélite atmosférico. Los mercados obvios que vamos a tratar en doble uso, el mercado gubernamental, que sea militar o civil, vigilancia marítima, seguridad, rescate, contra terrorismo, contra los narcos, contra la pesca ilegal. El mercado de telecomunicación, que todavía es 10 veces más grande que el mercado militar, pero que atacaremos más adelante. Imaginaros que un avión de estos puede sustituir en tierra entre 60 y 80 torres terrestres de telecomunicaciones en sitios ajenos donde no hay infraestructura. ¿Vale? Y la tercera pata, obviamente cada vez que estaremos volando, pues generamos un flujo de datos importante a nivel de datos geoespaciales. Para el sector militar, un escenario obvio. Estamos en el subsahariano, ¿no? Y tenemos una base avanzada. La vamos a sustituir con un avión. Vamos a sustituir 4 o 5 Reapers que cuestan entre 3 y 10 veces más, sin contaminar, sin poner a riesgo nuestras tropas. Más escenarios militares. Con la geometría del avión podemos geolocalizarnos en zonas de jamming solo por la estructura del avión con 72 metros. Patrulla marítima, detección geoespacial en la canopy. Todo esto para decir que esta tecnología es española y listo en 2024. Gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta del jurado? ¿Nada? Pues muchas gracias. Y por último, es el turno de Smartups. Hola, buenas tardes. Soy César Martínez, cofundador y CEO de Smart Hubs. Nuestra tarjeta de presentación es que hemos sido apoyados por la Agencia Espacial Europea y por Puertos del Estado. Y el problema al que nos enfrentamos en aplicaciones de teledetección y telecomunicaciones es que necesitamos alta resolución, cobertura continua y una baja latencia en la información. Lo que proponemos como solución es el uso de plataformas estratosféricas que operan a 20 kilómetros de altura desde una posición fija, que tienen persistencia en su operación del orden de meses, que son recuperables en tierra para actividades de mantenimiento y mejora y que constituyen un complemento a satélites y drones venciendo algunos de los problemas que tienen este tipo de plataformas. Las aplicaciones son todas las relacionadas con teledetección, además de las comunicaciones y los servicios de localización. Respecto a mercado, estamos hablando de un mercado aproximado de 1.000 millones de euros a final de la década y nuestros competidores, aquí les muestro algunos de los principales proyectos que hay ahora mismo a nivel internacional. Nuestra ventaja competitiva se encuentra en que estamos trabajando con pequeñas cargas útiles heredadas de los pequeños satélites que necesitan menos recursos de plataforma, disminuyen el tamaño de la misma y facilitan un poco toda la logística asociada.
Nuestra empresa, nuestro plan de desarrollo se basa en tres pilares fundamentales. Por un lado, el desarrollo del Hubs. Hemos hecho ya diversos estudios con algunas entidades y hemos registrado un modelo de utilidad para esa configuración de vuelo que ven. Es la primera vez que la mostramos en público y en tres minutos, desgraciadamente, no me da tiempo a explicarles un poco las ventajas. Por otra parte, estamos trabajando con globos estratosféricos para calificar tecnologías en órbita, adquirir experiencia en el entorno estratosférico. Hemos monetizado ya con la Junta de Andalucía para una aplicación de agricultura y estamos colaborando también con la Universidad de Córdoba, entre otras universidades. Por último, estamos activos también con dirigibles cautivos. Hemos monetizado igualmente con un contrato con la Universidad Autónoma de Madrid y hemos obtenido un proyecto de puertos del Estado para una aplicación de vigilancia portuaria y hemos hecho una prueba de concepto hace como un mes en el puerto de Sagunto. Por otra parte, hemos sido invitados por la Armada Española a participar en un ejercicio de la OTAN en septiembre que se celebra en Portugal y vamos a dar cobertura continuada con nuestro dirigible para todas las operaciones que se desarrollen. Desde el punto de vista del equipo, somos un equipo de profesionales senior con una dilatada experiencia en diversos aspectos, pero me gustaría destacar nuestra experiencia en emprendimiento, ya que estamos activos ahora mismo con una empresa que se llama OTEC, que está aquí mismo en el stand B07 y con la que desarrollamos plataformas no tripuladas. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta del jurado? Vale. Pues muchas gracias, damos por finalizado las ponencias y nada, ya está, el jurado. Gracias.